Compañeros, buenas, ¿cómo estamos? Y aquí arrancamos una vez más. Combate, cumple tu sueño. Y tenemos un sueño de un chico muy anímico, muy contento, fanático 100% del equipo naranja, pero no nos vamos a centrar en este momento en el soñador. Vamos a ver primero a nuestra querida cómplice, que es la señora Luz García. Así que el video lo vamos a poner play en... 3, 2, 1, play. Combate. Señora Luz, vecinita, ¿cómo estamos? Buen día. Nada, empresa eléctrica. Vamos, Reta, ¿cómo estás? Qué emoción, ¿cómo estás? Mi vida, las cámaras de RTS y de combate están aquí en su casa porque sabemos que usted es la cómplice. Perfecto. Mira, lo que me decía Francisco, que quiere entrar a la casa. Ah, cierto, perdón. Ok, Nelsito, usted primero. Cuénteme y explíquele a la gente cómo se dio todo esto. Hace como 2 meses y medio me dijo que qué me va a dar para mi cumpleaños, que qué me va a dar para mi cumpleaños. Y un día en la mañana se levanta y me dice, mami, me dio un papelito así de sobrecito, un papelito pequeñito, recién está aprendiendo a escribir. Y me dice, mami, este es mi regalo de cumpleaños. Y decía que quería ver que vengan los chicos del equipo naranja aquí a la casa, el cumpleaños de él. Y yo tenía que irme a mi empleo y me fui. Yo trabajaba en la última urbanización de lo que es La Puntilla. Yo soy guardia de seguridad. Y me quedé ahí. A las 4:45 yo me fui a RTS. ¿Cómo llegué? No sé. El sueño de mi niño empieza desde hace tiempo. Él, cuando estaba más pequeño, cuando recién empezó combate, cayó enfermo. Y estuvo muy mal. Mi bebé no comía. Mi bebé, ya no había esperanzas para él. Y yo le llevaba mil y una cosas para que coma y nada. Y en el hospital había los televisores y lo pusieron. Y él vio combate. Y usted empezaba a pasar la cuerda floja, todo eso. Era la novela, el boom boom. Y él me empezó. Y yo le decía, para llegar a ser como él, tienes que comer. Y ahí, y empezó a comer. Él decía, voy a comer por Valo Varga. Valo Varga, voy a comer. Lloró cuando usted se lesionó. Usted no sabe el llanto que pegó el bebé. Pequeñito estaba. Le gusta Isis, Tufiño. Y él dice que cuando esté grande, la esposa de él va a ser como Isis Cleo. Y cuando él esté grande, quiere ser como Pepe Tola, como Tufiño. O sea, es un ideal que él quiere que los chicos de combate vengan. Y esto es para ti, papá. Tú sabes que te amo con mi vida, con mi corazón, con todo mi ser. Es para ti, papá, especialmente para ti, Danielito. Ok, entonces ya conversamos, ya vimos cómo está el caso de nuestro querido soñado. Y que hay que hacer el estrechón de mano para cerrar el trato. ¿Listo? Perfecto, entonces venga, con Francisco es todo. Bueno, Francisco, que conste que me va a cumplir el sueño. Listo. ¿Estás contento y feliz? Ya. Mi querida amiga, recordemos que estamos en Combate, cumple tu sueño. Compañeros, me llena de alegría de escuchar las palabras de la señora Luz. La señora, una parte que dijo que gracias por el favor que nosotros le vamos a hacer. Para nosotros no es un favor, es algo que le debemos a la gente por todo el cariño que nos da. Yo creo que ahí se tiene que darle un beso. Claro, sí. También, sí. Y si vaya con Vero de novia. Sí, ajá. Sí, iba a decir otro show. Aprovechando que está de bailar así, ahora de que le baile, una coreografía ahí a Danielito. ¿Qué es lo que más le gusta a los niños? Los juguetes. ¿Juguetes? ¿Qué les parece si le podemos llevar algún tipo de juguetes? Y lo más importante, la presencia de todos nosotros. Compañeros, estamos armados, listos, nos vamos a la guerra, ¡vamos! ¡Venga! I can't wait, I will not.